Now let's see lesson B. Sure kidding. Let's learn some expressions. Vamos a aprender algunas expresiones. El título es You're kidding, que significa estás bromeando, estás de broma. You're kidding. Well, expressing surprise, expresando sorpresa. Well, let's listen to this conversation between Diego and Jasmine, and then we are going to analyze it. So, please. Lesson B. You're kidding. Page 98. Exercise 1. Interactions. Expressing surprise. Part B. I checked plane tickets to go to Walt Disney World in May. Uh-huh. They're usually $600, but right now they're $350. You're kidding! I know. I didn't buy them, but I called my parents and they liked the idea. That's great! I love that place. Okay, please, can you repeat the conversation? Isaac, you are Diego, and Monica, you are Jasmine. Please. Understand all the conversation? ¿La entienden por completa? ¿Hay alguna nueva palabra, expresión? No, no new expressions. ¿Ninguna expresión nueva? Okay, thank you, Victor. So let's continue. Listen to the expressions, then practice the conversation again with the new expressions. So, vamos a escuchar la pronunciación de estas expresiones muy útiles para showing that you are listening, mostrar que estás escuchando a tu interlocutor, and expressing surprise, y para expresar sorpresa. So, listen, please. Part C. Showing that you're listening. Uh-huh. Oh? Oh, yeah? Expressing surprise. Really? What? You're kidding. Okay, repitan en casa. Para mostrarle a su interlocutor que le están poniendo atención, es muy importante usar estas expresiones. Es, ajá. Say it, ajá. También usamos, oh. Pero así con expresión, no como en español, oh. Oh. Estas son sus onomatopeyas y son palabras, existen, así como lo ven en la conversación, lo utilizan, lo escriben también. Ajá. Oh. And, oh, yeah. Oh, yeah. Then, expressing surprise. Really? Esta es de las 50 palabras más usadas. Siempre lo dicen en una conversación. Cada que te sorprende algo, te parece inverosímil, dices, really? ¿En serio? La traducción. ¿De verdad? ¿Me lo juras? Really. No digan really o really. 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 Este es el sencillo que. What. Que. What. And the title of the unit. You're kidding. You're kidding. Estás bromeando. Okay, so these are basic expressions to say. Now, let's check the best responses, please. Hay que contestar este mini ejercicio. Tienen dos opciones. Por ejemplo, alguien me dice, I watched a movie last night. Vi una película anoche. ¿Qué le diría? Uh-huh. ¿O really? Pues, uh-huh. Porque que haya visto una película anoche no es algo que me sorprenda. Nada más sería, uh-huh. O sea, que continúe contándome, le estoy poniendo atención. So, let's do it quickly. Hagámoslo rápido. Daisy, number two, please. I listened to 500 songs yesterday. Okay, what's the answer?
You're kidding? Yes, exactly. You're kidding. Es mucho. Esto es algo que sorprende. Entonces, estás bromeando. You're kidding. Correct. Can you tell me number three, please, Gemma? Gemma Lee? Boy. I didn't study for the big test. Study. La U suena como study. Study. What's the answer? Oh, yeah. No. No, what? What? Porque dice, no estudié para el gran examen. O sea, si no estudió es como, ¿qué? Mm-hmm. Okay, sí. Surprise. What? Thank okay. you. Oscar, number four. Oscar, I played. I played tennis with friends. Friends. On Sunday. Friends. Friends. Acuérdense que la I no se pronuncia, es friends. Ok. Sería, oh, yeah. Oh, yeah, exactly. Yes, eso no tiene nada de sorprendente. I played. Acuérdense que es la Y y la de played. No played. I played tennis with friends on Sunday. No, no tiene, eso no tiene nada de sorprendente, nada más. Lo estoy escuchando. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, so let's go to the listening exercise. Vamos a practicar su listening. Let's listen to Diana tell her friend about the past week. Number the pictures from 1 to 4. Okay, coloca, ya tienen el uno. ¿En qué orden hizo las cosas? So please pay attention. Try to understand the general idea. Siempre traten de entender la idea general. Page 99, exercise 2, listening. What a week. Oh, what a week. Are you okay? Yeah, thanks, but I'm glad it's Friday. What happened this week? Well, I learned something on Monday. Uh-huh. I didn't answer 3 questions on my test. What? Last Friday's test? Yeah, I just didn't answer them. Numbers 8, 9, and 10. Why not? I don't know. I just didn't. And then on Tuesday, I watched a movie with my new boyfriend, Josh. Oh? And my old boyfriend called me. Really? Your old boyfriend, Rick? Yeah, but I didn't answer the phone. I didn't want to talk to him. Then on Wednesday, I designed a web page for my sister Julie. Oh, yeah? But she didn't like the colors. What? So I fixed it. Then on Friday... What about Thursday? Oh, I fixed the web page all day on Thursday. Then on Friday... Uh-huh. I just stayed home. You're kidding. You stayed home on Friday night? I know. I know. Okay, guys. Tell me, this picture is number 2, 3, or 4? No idea? ¿Este cuál es? ¿Qué número es? ¿Dos, tres o cuatro? ¿Two, three or four? ¿Nadie le entendió al audio? ¿Two? Ok, lo dices dudando. ¿Alguien tiene otra opción? Ok, so vamos a hacer el segundo ejercicio. Ahorita les pregunto de nuevo, pongan atención. It's listen again. Que vuelvan a escuchar. Listen again. What surprises Diana's friend? ¿Qué sorprende a la amiga de Diana? Complete the questions. Y bueno, ya tienen que en la primera ella dijo que she didn't answer 3 questions. No respondió 3 preguntas. Y miren, les recuerdo que en pasado cuando hay auxiliar, es decir, en la pregunta y en la respuesta negativa, no tenemos que cambiar al verbo. No le tenemos que agregar ed
porque están, porque hay un auxiliar y los verbos respetan a los auxiliares. Significa que cuando hay auxiliar, no se van a modificar. Ok, hay que completar la 2, 3 y 4 y ahorita me dicen qué imagen representa el número. So, go please. Page 99, exercise 2, listening. What a week! Oh, what a week! Are you okay? Yeah, thanks, but I'm glad it's Friday. What happened this week? Well, I learned something on Monday. Uh-huh. I didn't answer 3 questions on my test. What? Last Friday's test? Yeah, I just didn't answer them. Numbers 8, 9, and 10. Why not? I don't know. I just didn't. And then on Tuesday, I watched a movie with my new boyfriend, Josh. Oh? And my old boyfriend called me. Really? Your old boyfriend, Rick? Yeah, but I didn't answer the phone. I didn't want to talk to him. Then on Wednesday, I designed a web page for my sister Julie. Oh, yeah? But she didn't like the colors. What? So I fixed it. Then on Friday... What about Thursday? Oh, I fixed the web page all day on Thursday. Then on Friday... Uh-huh. I just stayed home. You're kidding. You stayed home on Friday night? I know. Okay, so, no, picture number 2 is, yes, it was this one. Sí, era esta. ¿Y cómo completo la frase? Diana's boyfriend here. Dice, el novio de Diana, ¿y qué hizo? La acción, aquí va un verbo. What's the answer? ¿Quién la tiene? Write it on the chart, please. Call. Okay, el verbo es called. ¿Y boyfriend? ¿Qué va aquí atrás en el segundo espacio? No? Anybody? Nadie? Old. Viejo. Diana's old boyfriend, o sea, el novio anterior de Diana, literalmente viejo, old boyfriend, called her, la llamó. El exnovio de Diana la llamó. Lo podríamos traducir así. What about number 3? Julie didn't. ¿Cómo complicamos la tercera frase? Color. Okay, Julie didn't color what? De... ¿Qué es lo que no coloreó? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? The web page. Le estaba arreglando su página web a, ya no recuerdo a quién, ¿ok? Julie didn't color the web page. No alcanzó a colorearla. And the last one, Diana. Mm-hmm. Stayed home on Friday what? Friday, falta algo. Friday night, el viernes en la noche, por eso fue sorprenderte. No, sí fue Friday. Diana stayed home on Friday night. Se quedó en casa el viernes en la noche y eso es, wow, es incredible, ¿no? Because everybody goes out. Todo el mundo sale. Okay, so. Can we continue? Valentín, ¿tienes alguna pregunta, duda? Okay, so. In that case, let's continue. So. Here we have an extra exercise. Speaking really, match the sentences, then compare with a partner. Es un mini ejercicio como el anterior. Last night I studied, acuérdense que la O es una O, porque me suelen decir study. No, es study.
Y en pasado, studied, con una D. I studied for my English test for 5 hours. Anoche estudié inglés para el test de inglés por 5 horas. Respuesta, but I didn't get a good score. Pero no conseguí una buena calificación. No obtuve una buena calificación. Can you read number 2, please, Ceci? Cecilia? Number 2, please. Cecilia, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? I think not. Creo que no. So, Adrian, number 2, please. Yes. Creo que ya. A ver, Cecilia, number 2. Es I. Just. Could, so, just. Could, just. Checked. Check my email. Mm-hmm. What's the answer? I have one hundred new messages. Okay, thank you. That's the answer, letter D. I just checked my email. I have 100 new messages. Gael, number 3. Last week, I streamed 2 movies. Streamed. Acuérdate que la E no suena. Streamed. 2 movies. Okay, the answer? Letter A. I watched them with my dad. Perfect. Yes, I watched them with my dad. Correct. Adrian, number 4. On Thursday. Adrian? On Thursday, I start a new class. I started. Este acaba el ID. I started. I started a new class. Y la respuesta es la C. I'm learning Chinese. Chinese. Yes, thank you. Yes, I'm learning Chinese. Chinese. Okay, thanks. Well, any question here? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra, expresión que no conozcan? No. Acuérdense, digan okay, no problem, o envíen la manita. And so that we can continue. Okay, thanks, Oscar. So, esta lección no es de gramática, es para expresiones y vocabulario. So now let's go to lesson C. Y ahora sí vamos a practicar un poquito de la gramática del pasado simple. Recuerden que les envié ejercicios. El jueves los revisamos en clase por si tienen dudas. El miércoles, porque mañana 7 es el último día para entregarlos. Did you make dinner last night? Acuérdense que las preguntas empiezan con did. El verbo no se modifica. Aquí dice, ¿tú preparaste la cena anoche? Did you make dinner last night? Okay. Vocabulary. Esto ya estaba en el Quizlet. Things to do. Cosas que hacer. Things to do. Let's listen and then we are going to repeat. Lesson C. Did you make dinner last night? Page 100. Exercise 1. Vocabulary. Things to do. Do laundry. Do the dishes. Get a haircut. Go grocery shopping. Have a party. Make dinner. See a play. See friends. Sleep. Okay, repeat. Hay que aprenderse estas expresiones. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Get a haircut. Get a haircut. Go grocery shopping.
Go grocery shopping. Have a party. Have a party. Have a party. Have a party. Make dinner. Make dinner. See a play. See a play. See friends. Sleep. Okay, so alguna expresión que no conozcan, todas estaban en el Quizlet, pero si alguna se les olvidó, ask me, pregunten. No questions, no problems. Ay, sorry. Okay, thank you. So, todos con su manita. Okay, well, let's continue. But we have a conversation here about last night. Let's listen and then we are going to practice it. Sí, siempre traten de ponerle atención a las pronunciaciones para que cuando les toque leer, cometan los menos errores posibles. Tienen que desarrollar su oído. Les vuelvo a decir, acuérdense que los exámenes de certificación, los exámenes que se aplican también al final, incluyen las cuatro habilidades, textos y que los lean y respondan preguntas, la parte de hablar, el examen oral, la parte de audios, escuchar audios y responder. Eso casi no lo estamos haciendo ahorita en línea porque no tenemos los audios del libro no se pueden sacar, no se pueden pasar a Google Classroom, pero en los exámenes en el salón de clases pues tienen siempre también, deben de tener siempre la sección de audios y tienen que trabajar su habilidad de audio. Y por último, ¿cuál me falta? Pues las lecturas, ya lo dije, listening, speaking, writing y también la habilidad para escribir que la trabajaremos un poquito más tarde. So, pay attention, please. Page 100, Exercise 2, Conversation, Last Night. Hi, Pete. Did you see Jennifer last night? Yes, I did. But the day didn't go so well. Really? What happened? Well, I did my laundry yesterday morning, but my favorite white shirt turned pink. You're kidding! Then I got a haircut, but I really didn't like it. Oh, yeah? Did you make dinner for Jennifer? Well, I slept for a while, so I didn't go grocery shopping. Oh, did you eat anything? Yeah, we did. Jennifer bought a pizza for us. Really? Okay, please, two volunteers. A ver si hay dos voluntarios para leer la conversación again, please. Just two. I just need to. A ver, ¿quién dice yo? Ceci, you want it? Ceci, ¿quieres participar? Sí. Okay. Más obligada que no, pero dijo que sí. Another, a guy, please. A boy. Un chico, a boy. So Ceci is Mindy. Necesito a Pete. A ver, Ceci, si conoces a alguien, tú checa los nombres y dime con Adrián, con Jonathan, con Gael, no sé, Isaac, elige. Choose your partner. No, no los conozco a nadie. O sea, di un nombre nada más, mejor, porque así no te pueden culpar. Di un nombre nada más. Adrián. Okay, so Adrián, go. You start, Ceci. Tú inicias. Hi, Pete. Did you see Jennifer last night? Yes, I did, but the day didn't go so well. Really? Really? What happened? Well, I did my laundry yesterday morning, but my favorite
white shirt turned pink. Favorite. 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 Thanks. You're kidding. Then I got a haircut, but I really didn't like it. Oh, yeah. Did you make dinner for Jennifer? Well, I slept for a while, so I didn't go grocery shopping. Oh, didn't you eat? I need it. Eat. Did you eat anything? Egg. ¿Cómo es? Did you eat anything? Ah, okay. Yeah, we did. Jennifer bought a pizza for us. Really? Really? Ok, thank you. Así como lo hizo Gael, pueden, durante la conversación de una vez pueden enviar dudas para que avancemos más rápido. Ya él me escribió, por ejemplo, what's the meaning of bug? ¿Qué significa bug? Bug es el pasado de buy, ok, compré. So, continue. Any other question about the conversation? Any other new word? No, no questions? Ok, si no, acuérdense de, o pregunten en el chat o manden la manita para que sepa que everything's okay, so far, so good. Ok, thank you, Isaac. Thank you, Oscar. Turn es el duro convertir o girar. Aquí es turn pink, es que se convirtió en rosa, se volvió rosa. Dice, mi camisa blanca favorita se transformó en rosa. Se volvió rosa. ¿Ok? Acuérdense que laundry es la lavandería. ¿Ok? Did do laundry o lavar la ropa. ¿Por qué? No hay explicación. Así le dicen. Le dicen do the laundry a lavar la ropa, aunque do sea el verbo hacer. Y también le dicen do the dishes a lavar los platos, aunque do sea el verbo hacer. No hay explicación, son expresiones, por eso que tenemos que memorizar. Yes, Valentine, tell me. Sí, Valentín, ¿cuál es tu duda? Wash. Pues es el verbo lavar, pero no lo usan para eso. Es rarísimo que digan, I'm going to wash my clothes. Creo que lo dicen los británicos, pero los viejitos, ya los que tienen ya de 60 años para arriba. Los jóvenes ya no dicen wash the clothes, lavar la ropa. Dicen do the laundry. Tampoco dicen wash the dishes. Es muy raro. Dicen do the dishes. Así se dice. Por eso está en el libro. Por eso se enseña. Porque ya no puedes decir wash. Las lenguas están en constante evolución y cambio. Hay palabras que salen, hay palabras que entran, hay nuevas expresiones. Entonces, el problema con la enseñanza de idiomas, sobre todo con inglés, es que a veces no estamos muy actualizados. Los libros ya lo están haciendo. Pero durante como unos 20 años, la generación de nuestros papás les enseñaron inglés viejito, inglés de hace 50 años y no el actual. Actualmente los libros ya se están modernizando, ya traen expresiones. Ya no dicen receptionist, por ejemplo, ya no dicen recepcionista. Sí, dicen the front desk clerk, la persona que está detrás del escritorio, front desk clerk. ¿Por qué? Así lo empezaron a decir. Sleep es el pasado de sleep, Valentín, el pasado de dormir. So dice, I slept, yo me dormí por un rato. For a while es por un momento, por un rato. Me dormí un rato. No, también en español cambiamos, hemos introducido nuevos términos. Ya decimos chatear de 20 años para acá. Chatear lo copiamos del inglés, del verbo chat. Deberíamos de decir nada más platicar, conversar. Wi-Fi. Ok. That's interesting. Can we continue? Okay, si tiene alguna otra duda, manden mensaje, interrumpa, no hay problema. So let's go to the questions. Esto ya lo explicamos la semana pasada. Vamos a darle un repasito y hacemos ejercicios de las preguntas en pasado. So please listen and then we are going to read it again. Page 101.
Exercise 3. Grammar. Simple past irregular verbs. Yes-no questions. I saw Jennifer last night. She bought a pizza. They ate a pizza. I didn't see Jennifer last week. She didn't buy soup. They didn't eat salad. Did you see Jennifer last night? Yes, I did. No, I didn't. Did she buy dinner? Yes, she did. No, she didn't. Did they eat dinner? Yes, they did. No, they didn't. Okay, chicos. Aquí tenemos el resumen del pasado que vimos la clase pasada, pero para que se acuerden. Affirmative, negative, questions. Ahora están utilizando verbos irregulares. Los regulares ya se saben las reglas, está muy sencillo. Veo una D al final, eso es regular. Los verbos irregulares cambian, los tenemos que memorizar. En las diapositivas que les envié vienen muchos de ellos, pero miren, aquí en este cuadrito del libro vienen los básicos. Estos son los que van a salir en el examen y entonces se los tienen que aprender. Sí, al menos estos 20 verbos nada más. Ejemplos. I saw Jennifer last night. Yo vi a Jennifer anoche. Saw, véanlo aquí. Saw es el pasado del verbo see. Como se darán cuenta, cambió por completo. Es de memoria, no hay regla. No es que si acaba en E le voy a agregar una W. No, me lo tengo que memorizar. Sí, so, es el verbo ver. Sí, so. Revisen las diapositivas que les envié porque trae imágenes. A ver si así se los aprenden más fácilmente. Estúdienlos. Sí, so. So, por favor. La A y la W se pronuncian como una O. So. Porque es una película muy famosa y todo igual la dice que le gusta la película de Saw. No se dice Saw. Corríjanse, corríjanlos. Vi Saw, me gustó Saw. Creo que le pusieron Juegos Macabros en español. No se dice así, se dice so. Este O. So. I saw Jennifer last night. Then, she bought a pizza. She bought. Ella compró una pizza. Aquí tenemos del lado derecho que bought es el pasado de buy. Tampoco digan buy. Buy, bought. Compró. They ate a pizza. Ellos compraron una pizza. Ate, aquí está, es el pasado de eat, verbo comer. Eat, ate, comer. En negativo vamos a usar el mismo auxiliar que ya conocen, didn't. Didn't es el no para todos los pronombres. I didn't see Jennifer last week. Yo no vi a Jennifer la semana pasada. Y otra vez acuérdense, cuando hay auxiliar, los verbos no se modifican, porque los verbos respetan a los auxiliares. Entonces, en vez de poner I didn't saw, yo no vi, se dice I didn't see. Es decir, uso la forma del verbo en presente, su forma base. No vayan a escribir I didn't saw, eso no sería correcto. Si utilizo didn't o did, los verbos van en presente. She didn't buy soup. Ella no compró sopa. Lo mismo, como es negativo, no voy a decir box, sino buy. El verbo en presente simple. They didn't eat salad. Ellos no comieron ensalada. Eat va en presente. Pero esto está en pasado. Lo traduzco en pasado porque estoy viendo el auxiliar didn't. Hasta aquí una pregunta en negación, afirmación, negación. Now, everything's okay.